Buenos días, Alejandra. Buenos días, Leti. Buenos días, Rocío. Buenos días, José Franco. Buenos días, Angélica. Buenos días, Chela. Buenos días, Zulma. Buenos días, Tony Pelayo. Buenos días, Rocío. Oh, bien. Buenos días, Blanca Inés. En el nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Pues hoy estamos de fiesta. Hoy el amor se ha mostrado y lo honramos y lo adoramos y lo veneramos en el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, quien ofrece su amor, nos ofrece su misericordia, nos muestra este gran amor que Él ha tenido por nosotros desde la cruz, desde su encarnación, desde su pasión y muerte, desde su resurrección. Este Jesús que dice un corazón que tanto ha amado al mundo y que se ha entregado por él hasta la última gota de sangre. El Sagrado Corazón también tiene 12 promesas para quienes veneren, adoren, pues o respeten y honren esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y una de ellas, pues lógicamente, es alcanzar el cielo, es la protección en contra de las acechanzas del enemigo, es también el poder no solamente salvar nuestra alma, también poder ayudar a otros a salvarse. Una de las promesas que va dirigida a los sacerdotes es de que quienes propaguen su devoción van a tener palabras para mover los corazones hasta los más tercos, los más duros. Por eso quiero propagar la devoción para que Dios me dé las palabras necesarias para acercarlos a Dios, no acercarlos a mí, lógicamente. Y bueno, pues yo creo que en este inundarnos en la confianza de Dios, entregarnos a Él, darnos y dar hasta lo mejor de nosotros, todo sea para gloria de Dios. Es la invitación que sabemos que nosotros como cristianos, lo que hagamos, lo que digamos, lo que nuestros esfuerzos, nuestras obras, nuestros trabajos sean para mayor gloria de Dios. Vamos a disponernos pues en esta gran solemnidad del Sagrado Corazón, de poner nuestro corazón en el corazón de Jesús, de que transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón santo, en un corazón puro, en un corazón que sepa amar, que sepa darse, en un corazón libre, en un corazón que sea pleno, en un corazón que sea feliz. Y por eso depositar el corazón en el corazón de Jesús es que viva esta unidad, este encuentro de corazones, para que uno transforme al otro. A veces en la vida yo creo que buscamos
a una persona a quien admiramos o a quien queremos, y a veces sucede que la persona que ama se convierte casi como la persona a la que ama. Hay personas que a veces hasta adoptan la misma forma de hablar, la misma forma de expresarse. Tanto es el amor que buscan imitar a aquel a quien aman. Y por eso yo creo que en nuestro amor hacia Jesús, crecer en este amor que al final de cuentas vamos a estar imitando a Jesús, vamos a hablar como Jesús, vamos a sentir como Jesús, vamos a amar como Él ama. Así que yo creo que este sería el reto de nosotros, sería nuestro llamado, el poder crecer en este amor a Cristo, que al final nos convirtamos en otros Cristos como Él. Que el Señor nos conceda esa gracia de poder crecer en este amor. Estamos en el viernes 19 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Felicitamos a quienes están cumpliendo años en este día. Qué hermoso día, que a lo mejor, digo, el Sagrado Corazón se va moviendo de día, que se celebra porque depende también de la Semana Santa, depende de la Pascua, cuando caiga, y de ahí se cuentan los 40 días para la Ascensión, de ahí otros 10 días para la fiesta de Pentecostés, y de ahí siguen las solemnidades de la Trinidad, del Corpus Christi, y el viernes siguiente a la fiesta de Corpus Christi es el Día del Sagrado Corazón. Celebramos la fiesta de Corpus Christi el domingo pasado, así que el día de hoy estamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús. Y mañana pues se celebra también el Inmaculado Corazón de María. De manera especial hemos dedicado al menos estos dos días pasados y este día hemos dedicado y vamos a dedicar este día para el Día del Padre. Vamos a encomendar en el corazón de Jesús, en el corazón que ama, a todos nuestros padres de familia, padres vivos y difuntos, en esta fiesta, celebración del Día del Padre, que es este domingo, que a imitación de Jesús, que amó a la iglesia hasta dar la vida por ella, así también los padres amen a sus esposas hasta dar la vida por ellas, de dar todo por su familia. Esta imitación a Jesús, Jesús como varón que supo respetar, amar y servir a su iglesia, así también los padres sepan amar, servir y respetar a sus esposas y a sus familias, a sus hijos también. Bueno, pues vamos a disponernos y vamos a pedir pues que también los llene de muchas bendiciones, que les conceda la paz, que les conceda la alegría, que les conceda el amor a los padres de familia en este Día del Padre que se acerca. Empezamos nuestra oración de la mañana y cerramos con este día prácticamente también la novena al Sagrado Corazón de Jesús. En la tarde a las 7 de la noche me toca a mí la misa del Sagrado Corazón, tengo la dicha, así que pues ahí también vamos a ofrecerlo en la Sagrada Eucaristía, pues todas las necesidades de ustedes. Nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miremos al que hemos traspasado. Acerquémonos al corazón de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu ley es la clemencia. Jesús, nuestra esperanza. De gracia y gozo, fuente, felicidad del alma. Acoge al penitente, atiende al que te llama. Si vas al que te busca, ¿qué harás al que te alcanza? Manjar divino y grato, tu amor es para el alma, que colma sin hastío y el hambre nunca sacia. Jesús amabilísimo,
y mande nuestro espíritu. Por ti suspira y clama en sus anhelos íntimos. Quédate con nosotros al alba y al crepúsculo. Transforme tu dulzura y caridad al mundo. Benignidad, benignidad suprema y gozo inefable, bondad incomprensible, amor que nos atrae. Jesús, Rey de las almas, por siempre te alabamos, por siempre te alabemos, tu inmenso amor cantando en tu divino reino. Amén. Un himno dedicado a Jesús, un himno dedicado a su ley, a su clemencia, a la esperanza, a la gracia, el gozo, la felicidad, que solamente procede de él. El Señor, que aquel a quien lo busca, especialmente con un corazón contrito, como dice la palabra de Dios, a un corazón contrito, tú no lo rechazas. Dicho es el Salmo 51. Y así, Él, cuando alguien se acerca a Él, cuando alguien lo busca a Él, Él muestra su amor, muestra su ser, muestra su espíritu. Y sin lugar a dudas, quien ha encontrado a Dios, ha encontrado el tesoro más grande en su vida. Porque en Dios se encuentra la fuerza y la esperanza, se encuentra la paz, se encuentra la dicha. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a lo mejor preguntarse, ¿qué sería si yo no hubiera conocido a Dios? ¿Qué sería de mí, verdad? Como dice también un canto, ¿qué sería de mí si no hubiera encontrado a Dios? ¿Qué sería a lo mejor de mi vida si no hubiera ido a un retiro, no haya ido a lo mejor a la iglesia, que no me haya comprometido en este trabajo, ministerio? ¿Qué sería de nuestras vidas si Dios no nos hubiera encontrado? Porque al final de cuentas no somos nosotros quienes encontramos a Dios, es Dios quien nos encuentra. Porque nosotros, y decimos, ¿verdad?, lógicamente, que buscamos a Dios, pero yo creo que Dios es el que más nos está buscando que nosotros a Él. Y por eso, encontrar este manjar divino, así como dice este himno, es algo que nos da vida, dice, y es un hambre que nunca sacia. Porque los que vamos enamorándonos de Dios, vamos queriendo conocer más de Él, llenarnos más de Él, es como un hambre, como aquellos que a lo mejor padecen de esta ansiedad de querer comer y comer y comer, y pareciera que nunca se sacian. Algo así en el encuentro con Jesús, a veces queremos seguir conociendo más y más y más de Él, seguir desgustando de la dulzura de su amor, de la dulzura de su manjar. Y Él dice, por ti suspira y clama en sus anhelos íntimos, el espíritu. Nuestro espíritu que suspira y clama en estos anhelos íntimos que a veces nosotros tenemos. Todos yo creo que tenemos esta capacidad, o tenemos esta inquietud, tenemos este anhelo, estos deseos que a veces solamente Dios sacia, solamente Dios puede calmar esos anhelos íntimos. Y bueno, al final yo creo que reconocer a Jesús como el Rey de nuestras almas, como el único Rey de nuestras vidas, el Rey que fue traspasado, el Rey que se quedó en la cruz, que de su corazón brotó sangre y agua, como nos habla la Santa Escritura, diciéndonos que Jesús lo dio todo por nosotros.
un Dios que no es como los otros reyes, que esperan que los demás les sirvan. Él nos enseñó a servir. El Dios que por amor lo dio todo. Hacemos el Salmo 62. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un hermoso salmo, el Salmo 62, que a lo mejor pueden encontrar en sus Biblias. Es un salmo que se usa para las fiestas y solemnidades, como esta solemnidad del Sagrado Corazón. Empieza diciendo: Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Esta necesidad de Dios, este anhelo de Dios, que ojalá pudiéramos nosotros también experimentar una tierra reseca, no sé si la han visto, me imagino que sí, ¿verdad? Porque, y si no, pues vean una tierra reseca que a veces empieza a agrietar por la sequedad, pero en cuanto recibe agua, luego la absorbe, porque es tanta la necesidad, ¿verdad? Ya necesita el agua y las grietas empiezan a cerrar, empiezan a volver a ponerse plano. Nuestras almas a veces se secan también así. Son como tierra reseca que se empieza a agrietar, se empieza a romper, empieza a faltarle pues el vital líquido. Y perdemos a veces esta frescura, este dar vida, porque la tierra cuando tiene agua empieza luego a surgir vida. Especialmente yo creo que acá en California, donde vemos muchos cerros, a veces todos pelones, ¿eh? Pero empieza a caer agua y luego surge vida. Y a veces nuestra vida puede ser así, se reseca tanto que pierde vida, pero en cuanto llega la frescura de esta agua, pues estamos sedientos de Dios y empezamos a dar vida una vez más. Que el Señor nos ayude, que nos ayude a tener esta entrega hacia Él, así como dice esta: toda mi vida te bendeciré, alzaré las manos invocándote, me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Que toda nuestra vida sea un bendecir y alabar al Señor, una entrega que a lo mejor no vamos a ser como los grandes santos que tienen una conversión así y todo lo transforman. A lo mejor vamos a tener una conversión gradual, poco a poco, pero que en ese poco a poco vayamos entregándonos, para que toda la vida, toda nuestra vida sea una bendición, sea un bendecir a Dios, para que lo invoquemos, para que nuestros labios lo alaben jubilosos. Escuchamos la palabra de Dios, del libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios quiere hacer una alianza con nosotros. Dios quiere que sus leyes, su voluntad, sea parte de nuestros corazones, sea parte de nuestra vida. Decimos que el corazón es lo más íntimo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque hasta las costillas protegen esta área, ¿verdad? Donde está el corazón, no solamente protegen el corazón, pero ahí está el corazón.
Y dice el Señor que esta alianza Él quiere que nosotros la metamos en nuestro pecho, la escribamos en nuestros corazones, para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Ojalá y pudiéramos tener esta ansia, así como decía el Salmo, una ansia de ti, especialmente escudriñando la ley de Dios, la palabra de Dios, para que nos siga instruyendo, para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. A veces yo creo que en nuestras familias, pues hay tantas cosas que a lo mejor sería bueno que Dios sea el Dios de nuestros hogares y nosotros, nuestros hogares, sean de Dios. Un buen deseo, especialmente para pensando en los papás, ¿verdad? Que Dios también haga sus corazones, que puedan ellos abrir sus corazones para aceptar a Dios como su Dios y Él sea el Dios de ellos. Respondemos a la palabra. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cargad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hacemos el cántico de Zacarías. Por la entrañable misericordia, por su entrañable misericordia nos ha visitado Dios y ha redimido a su pueblo. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su entrañable misericordia nos ha visitado Dios y ha redimido a su pueblo. Aleluya. Jesús nos amó con corazón de carne, llenos de confianza en su misericordia, decimos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, cuyo corazón arde de amor a todos, no permitas que se endurezca el nuestro y ayúdanos a sabernos necesitados de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, a quien hiere con especial fuerza la indiferencia de quienes le son cercanos, no dejes que seamos arrastrados por la tibieza y haznos arder en aquella caridad que te llevó a entregar tu vida por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, en cuyo corazón están escondidos los misterios de nuestra salvación, haz que los predicadores, misioneros y catequistas no dejen de anunciar a todos los hombres y mujeres que tú los amas. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pues ponemos el Sagrado Corazón de Jesús a todos nuestros padres de familia, vivos y difuntos, que el Señor siga fortaleciendo el amor de estos padres. Siga fortaleciendo también la fe, siga fortaleciendo la esperanza en sus vidas y a los padres difuntos que les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Sagrado Corazón de Jesús,
en vos confío. Pues pedimos por la situación de esta pandemia, por todos los que se han infectado últimamente, por aquellos que están en hospitales, por aquellos enfermos también de otras situaciones, por las familias que se ven afectadas de muchas maneras, que el amor de Cristo, el amor del Sagrado Corazón los envuelva, para que no pierdan la esperanza, para que sigan adelante, para que sigan buscando el consuelo y la fortaleza de Dios, roguemos al Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pues ahora en silencio, cada quien ponga sus propias necesidades y la intención de esta novena que hoy concluimos, para ponerla en el corazón de Jesús. Pues por esas necesidades y por esas intenciones roguemos al Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hacemos nuestra oración en el último día de la novena, poniendo esas necesidades, esa petición especial que a lo mejor han encomendado al Sagrado Corazón de Jesús. Oh corazón dolorosísimo de Jesús, que para ablandar nuestra dureza y hacer más patente el amor con que padeciste tantos dolores y penas para salvarnos, los quisiste representar en la cruz, corona de espinas y herida de la lanza, con que te manifestaste paciente y amante al mismo tiempo. Dame la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh amante corazón. Y la que pido ahora, si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Quiero hacer estas invocaciones al Sagrado Corazón en este día especial, para pedirle al Sagrado Corazón que nos siga fortaleciendo en cada una de nuestras necesidades. Amor del corazón de Jesús, abrázanos. Caridad del corazón de Jesús, derrámate en nosotros. Fuerza del corazón de Jesús, sosténnos. Misericordia del corazón de Jesús, perdónanos. Paciencia del corazón de Jesús, no te canses de nosotros. Reino del corazón de Jesús, establécete en nosotros. Voluntad del corazón de Jesús, dispón de nosotros. Celo del corazón de Jesús, inflámanos. Virgen Inmaculada, ruega por nosotros al corazón de Jesús. Amén. Pues yo creo que a lo mejor estoy pensando que el día lunes pudiéramos hacer unas oraciones al Inmaculado Corazón de María, que es la celebración de mañana, recordar a nuestra madre que también su corazón inmaculado fue una ofrenda para Dios, una ofrenda para el mundo también, porque en su seno, por su medio que Dios utilizó, pues sabemos que Dios nos dio al Salvador. Bueno, pues vamos confiadamente poniendo en el corazón de Jesús todas estas necesidades. Vamos a rezar un Padre Nuestro, Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del mundo entero y también la mía. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que gozosos de honrar el corazón de tu amado Hijo, al recordar la grandeza de los beneficios de su amor, merezcamos recibir gracias cada vez más abundantes de esa fuente celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El día de hoy seguimos pensando en nuestros padres de familia. Yo creo que la figura esta de un padre en la familia, ya lo dije anteriormente, y yo creo que es importante, a lo mejor por algunas circunstancias, algunas familias pues han sufrido la separación, han sufrido el abandono de esta figura paterna, ¿verdad? O el divorcio, que también es una de las cosas que a veces está aquejando y acechando a muchos matrimonios. Una, porque lógicamente el trabajo es de dos, los dos tienen que luchar por el matrimonio, no más solamente una persona. Y a veces es triste, yo creo, y lamentable, ¿verdad?, que se den estas situaciones. Algunas son situaciones muy necesarias, porque yo creo que a veces no es bueno vivir en un ambiente donde hay abuso, donde hay tantas situaciones tristes y lamentables que se viven. Pero no por eso podríamos decir que no es necesario la figura del padre o la figura de la madre, ¿eh? Yo creo que son tan importantes en la vida del ser humano. Si alguno a lo mejor o alguna por X razón, ¿verdad?, que a lo mejor, digo, están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro conocimiento, que a lo mejor creció sin papá, o que a lo mejor el papá abandonó o el papá se divorció y por lo tanto no creció con los dos, ¿verdad? Yo creo que eso tenemos nosotros también que pedirle a Dios que nos ayude a superarlo. Y tenemos que superar esas situaciones, digo. A lo mejor yo no estoy diciendo que aunque crecieron sin el papá, signifique que a lo mejor y bueno, ya estoy incompleto, incompleta para toda mi vida, ya no voy a ser, ya no puedo realizarme como persona. Tampoco estoy diciendo eso, ¿verdad? No quiero que a lo mejor también alguien se sienta mal por decir, bueno, es que yo no tengo mi papá, yo no tengo mi papá, o el papá murió a temprana edad del hijo o la hija. Digo, a veces hay situaciones que uno quisiera que fueran diferentes, pero también no quiero que caigamos en desvalorizar o quitarle el valor importante que tiene una persona en la familia. En este caso, la mamá, el papá, a veces un hermano, una hermana, los tíos, los abuelos, tantos personajes, ¿verdad?, o cómo se puede decir, tantas personas que pueden rodear la vida de un ser humano, que son importantes. A lo mejor no podemos decir que son, debido a las circunstancias que no se tuvieron, pues no son esenciales para decir que no vamos a poder realizarnos. Tenemos que encontrar maneras de realizarnos con o sin. Pero esta figura del padre, en este caso que recordamos con mucho cariño y con mucho amor, la figura del padre. Y yo sé que a lo mejor a veces al papá se le puede exigir mucho más. O a veces se le puede exigir mucho más a la mamá. Pero el padre, pues sabemos, a final de cuentas yo creo que
Dios nos ha dado la capacidad a los varones de poder tener pues esta capacidad intelectual que a veces no la usamos, o a veces no nos damos realmente. A veces digo, si la mujer se dice que a lo mejor es multifuncional, ¿verdad? Que puede hacer muchas cosas a la vez. El varón a lo mejor puede hacer pocas cosas a la vez, pero las hace bien. Entonces, el amor tampoco es de llenarnos de tantos compromisos, tantas responsabilidades, que al final no quedemos bien ni con uno ni con otro. Entonces, por eso es bueno que los varones, los que son papás, pues valoren, vean esto como un gran don que Dios les ha dado, el ser padres, no solamente ser esposos, sino también ser padres. Por lo tanto, luchar por su esposa y por sus hijos es de muy gran valor. Así que valoramos y respetamos y honramos y felicitamos a todos los papás en este Día del Padre que se aproxima ya en 2 días, que el Señor les llene de su gracia y su bendición. Vamos a escuchar esta reflexión sobre 6 frases importantes. Lógicamente, a lo mejor no refiere solamente a los papás, refiere a toda la familia, pero como el hombre, el papá es la cabeza del hogar o debe ser la cabeza del hogar, no para que sea el que mande, sino para que él sea líder, para que él sea el que dé el ejemplo, para que sea él el que enseñe a los demás a hacer las cosas, a amar, a servir, a entregarse, a trabajar, a luchar, a ser responsable, a ser amable, a ser misericordioso. Por eso la cabeza, porque es como a quien van a seguir el ejemplo, no el que va solamente a mandar y decir lo que tiene que hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar estas 6 frases importantes en la familia. En la familia, que a lo mejor el papá es el primero que tiene que poner el ejemplo, ¿verdad? Bueno, dice 6 frases importantes para mejorar la comunicación en la familia. La primera frase es: te quiero. Ningún ser humano puede sentirse realmente feliz hasta escuchar que alguien te diga te quiero. Atrévete a decirlo a la otra persona, a tus papás, a tus hermanos, hijos, si es que nunca lo has hecho. Haz la prueba y verás el resultado. La segunda frase: te admiro. En la familia, cada miembro tiene alguna cualidad o habilidad que merece reconocimiento. Todos en algún momento sentimos la necesidad de que se nos reconozca algún logro o meta alcanzada. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esto a alguien? La tercera palabra: gracias. Una necesidad básica del ser humano es la de ser apreciado. No hay mejor forma de decir a una persona que es importante lo que hace por nosotros que expresarle un gracias, no en forma mecánica, sino lleno de calor humano. Perdóname, me equivoqué. Decir esto no es tan fácil. Sin embargo, cuando cometas un error que ofenda o perjudique a otras personas, aprende a decir con madurez: perdóname, me equivoqué. La quinta palabra: ayúdame. Te necesito. Cuando no podemos o no queremos admitir o expresar nuestra fragilidad o necesidad de otros, estamos en un grave problema. No te reprimas, pide ayuda o viceversa. También son muy importantes las palabras. La sexta palabra y la última: te escucho, háblame de ti. ¿Cuántas veces le has dicho a algún miembro de tu familia: a ver, háblame, ¿qué te pasa? Tal vez muchos problemas se resolverían. Yo creo que en la familia a lo mejor existen más palabras que el amor se pueden usar, pero sí, a lo mejor estas 6 frases son unas de las más importantes. Y a veces falta mucho que en la familia se utilicen estas 6 frases. Y a veces de los papás, del papá de familia, que salgan estas frases. El decir te quiero,
Dice, ningún ser humano es realmente feliz hasta que alguien le dice, te quiero. Y a veces hay muchos hijos que esperan y anhelan que el papá diga, te quiero. A veces los papás pueden crecer en una cultura o en alguna sociedad que el hombre no puede expresar sus sentimientos, no puede expresar sus emociones porque es un signo de debilidad. Y el hombre no tiene que ser débil, el hombre siempre tiene que ser fuerte. Pero yo creo que muchos hijos e hijas esperan de un papá que diga te quiero. O a veces los hijos, yo creo, el poder decirle, a veces hay papás que a veces no pueden decir te quiero porque nadie les ha dicho te quiero. A lo mejor los hijos pueden decir te quiero papá, te quiero por lo que eres, te quiero mamá. O a veces entre esposos, a veces cuando eran novios se llenaban de palabras de amor y ya cuando están casados ya no existen estas palabras de amor, decir te quiero, te amo, ¿eh? A lo mejor y yo creo que eso necesitamos que se dé en las familias. Que se dé especialmente, que salga de la cabeza del hogar, que es el papá. El decir te admiro. Yo creo que cada quien, como dice, uno tiene cualidades y tiene habilidades que merecen ser reconocidos. A lo mejor no significa que cualquier cosita tengamos que decir que los admiramos, pero sí, de vez en cuando puede decir, oye, qué bien lo hiciste. Wow, te admiro. Eso ayuda mucho para que alguien se sienta que está logrando algo, que está superándose. Sería bueno que especialmente los papás le digan a los hijos, te admiro hijo, te admiro hija, o los hijos decirle al papá, te admiro papá por esto, por aquello, o a la mamá o entre esposos el poder decir te admiro. La palabra gracias, a veces yo creo que tomamos por dado, tomamos por hecho de que algo no, gracias. A veces no lo decimos realmente con este calor humano de poder decir gracias. Hay que poder llenar este mundo de agradecimiento. Eso es algo básico y yo a veces veo y digo, valoro a las mamás, a los padres de familia que a veces a los hijos le dicen, ¿cómo se dice? Gracias. Ya le dije, gracias. Y ya yo creo que esas son cosas muy buenas que pues, tenemos que aprender, pero a veces creemos que estamos en la autoridad, que no merece la gente que le demos las gracias. Aún a veces uno va a los restaurantes donde te sirven, ¿verdad? Donde tú pagas. A veces es bueno decir gracias, gracias porque, digo, aunque es su trabajo, pero nos está haciendo un servicio a nosotros. Así que, y eso yo creo que un corazón agradecido es un corazón más feliz. Que ojalá y pudiéramos crecer en esta capacidad de decir más gracias. Esta cuarta palabra de perdóname, me equivoqué, yo creo que es una de las palabras difíciles de poder utilizar porque a veces todos cometemos errores, pero el orgullo nos gana de poder decir, bueno, perdóname, me equivoqué, la regué. Y a veces es tan necesario crecer en esta madurez de poder, pues, ser honestos. Me equivoqué, perdóname. Lo siento, la regué. No debí de hacer eso, no debí de decir eso. Y más si los papás, a veces, pues en el orgullo de ser padres, a veces no quieren reconocer sus errores, pero qué bueno sería que empezaran a reconocer sus errores. A veces los hijos esperan eso. Y bueno, yo creo que también los hijos, ¿verdad? También, digo, esas son frases lógicamente para toda la familia, pero ahorita quiero enfocarlo un poco a los papás, ¿verdad? Pero es para toda la familia también. Si los hijos se equivocan, decirle papá, me equivoqué, mamá, me equivoqué, o decirle al esposo o a la esposa, me equivoqué. O a los hermanos, ayúdame, te necesito. Todos, en cierta manera, necesitamos ayuda. No somos islas, no podemos hacerlo todo. Vamos a necesitar de alguien más. Entonces, tener la humildad de pedir ayuda, de poder decir, bueno, te necesito, necesito hablar con alguien, necesito que
que me ayudes en esto, necesito que hagas esto. Y agradecer pues por la ayuda también. Y por último, te escucho, háblame de ti. A veces la falta de comunicación, a veces no hay el tiempo, a veces no nos hacemos el tiempo, a veces las ocupaciones, el cansancio, nos hace buscar a los demás para decir, bueno, a ver, platícame, ¿qué está pasando? ¿Qué ha sido de tu vida? Yo creo que muchos hijos se sorprenderían si el papá llegara y se sentara y dijera, hija, hijo, siéntate, quiero platicar contigo. A ver, platícame de ti, te escucho, quiero saber de ti. Quiero saber de cómo vas, cómo te sientes, qué es lo que te preocupa, qué es lo que extrañas, qué es lo que... No sé, lógicamente es escuchar y ver y saber qué es lo que viven ellos. O los hijos, ¿verdad? A lo mejor que tomen la iniciativa con los papás y acercarse y decir, papá, ¿puedo hablar contigo? Quiero saber de tu vida, cómo fueron tus papás, qué quisiste hacer cuando eras pequeño y que a lo mejor no lo alcanzaste, o siempre quisiste ser lo que ahora eres, o no sé. A veces yo creo que muchos papás se sorprenderían que los hijos hagan eso. O los esposos, que a veces también pierden la comunicación, que solamente decir, hace falta esto, necesito esto, paga esto, vete a comprar aquello, pero que se sienten a platicar como amigos, como decir, mira, sabes, tengo esta situación, quiero que me escuches. Decirle a la esposa que, bueno, a ver, te escucho. O la esposa decirle al esposo, bueno, a ver, dime, te escucho. Son frases, sin lugar a dudas, muy importantes para la vida de la familia, que ojalá no las perdamos, que sigamos creciendo en este conocimiento, en esta entrega hacia una vida mejor como familia. Pues felicidades a todos los padres. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En alegría del Señor, pues quedamos en el corazón de Jesús. Que pasen un hermoso día, que Dios les bendiga, sean felices y hagan que los demás sean felices. Nos vemos pronto. Feliz fin de semana también.